A ver, que parece que ya funciona. Increíble. Dios mío, vaya viernes. Ay, Jesús. Que parece que ya funciona, no puede ser. No me lo creo. I cannot believe it. ¡Wow! Tengo directo, no puede ser. Uf. A ver, el chat se ve. Sí, ojo. Sofía, hola, chicos. Hola. Dios. Por fin, gracias a Dios. Buah, vaya tarde, vaya viernes que llevo. Como estoy cambiando todo el rato, esperar que voy a poner una cosa aquí. Para que suenen bien. Voy a poner todo profesional. Chicos y chicas, os pido mil disculpas, es lo malo del directo y de eh, estos días que va uno que no tiene prácticamente tiempo. Eh, como estoy cambiando de... De, tengo varias, eh, varias zonas, varios lugares donde grabo, varios sitios diferentes donde grabo. Me traigo el micrófono bueno, me traigo la cámara y no me lo detecta, y no me lo detecta, no me lo detecta el software. Me ha tocado actualizar, reiniciar, actualizar, reiniciar y, y estoy de los nervios, la verdad, porque no me gusta nada dejaros aquí esperando y menos un viernes hasta ahora. Yo soy el primero que quiero... Hola Jaime. Estar aquí, además hay mucha gente nueva también que ha entrado nueva y no me gusta nada dejaros aquí. No, 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 el que me ha atrasado ha sido yo, Evi. Así que os pido mil disculpas. Lo siento, chicos, perdonadme. I'm really sorry. Lo siento, lo siento, perdonadme. Perdón. Sabéis que siempre estoy. Me puedo retrasar cinco minutos, diez, pero no tanto. Así que voy a empezar directamente. Lo siento mucho. Son cosas que pasan. El problema, ¿sabes qué pasa, Sofía? Corazón, que tengo. Tengo un micro aquí bastante que es, tiene buena calidad, ¿no? Pero tengo otro sitio donde grabo. Tengo dos sitios diferentes donde grabo, pero solo tengo un micro bueno. Entonces, y la cámara también es buena. Entonces, bueno, la verdad es que a partir de la semana que viene eh, voy a hacerlos en el mismo sitio todos los vídeos y así nos quitamos de problemas, ¿vale? Quiero pedir disculpas a todos. Lo siento, perdonarme. Otra vez lo repito, mil disculpas. Buenos días, buenas tardes, Sofía, José Andrés, a Clau, Sebastián, Jordi, Rafael, Juliana, Walter. <laughs> Juliana dice por fin, Sebastián se ríe también, Ernesto, Marcus, Edi, Hendrix, Alex. Sí, desde luego que sí, es muy, muy cierto lo que dice Aklau, dice, es la parte de la, de la prueba de persistencia del trader. Es así, Edwin, Eddy, Álvaro. Ángel, Luis, Juliana, gracias. Manuel, ¿se te escucha muy robótico? No debería. Este micro debería de sonar bien. Si queréis probamos otro modo. A ver ahora cómo suena. Suena mejor ahora. De hecho, he traído un par de cosas del estudio que quiero poner aquí para que tengáis un súper sonido bueno y no haya eco. ¿Mejor antes? Peor. Ahora... Hola... Aquí. Yo creo que la es la de... Tiene varios modos el micro. ¡All right! Debería de sonar bien, Manuel. Es el micro que uso en los directos eh, que hago en la OFI. ¿Vale? Esta es la mejor, sí. Porque es un micro direccional, tiene como varios modos. Vale, chicos, no quiero haceros perder más tiempo, ¿vale? Por favor, ya estoy. Vale, entonces, bienvenidos todos, chicos y chicas. Vamos a comenzar esta sesión especial que hacemos todos los viernes desde hace ya tres o cuatro semanas, en la cual tenemos una salita un poquito más privada, es como una cosita un poquito más para nosotros, no está en Facebook, el que quiera ver los vídeos tiene que venir y estar aquí. ¿Y en qué, de qué trata este especial de los viernes? Bueno, he saludado a casi todos, hay gente que a lo mejor no está porque ha dejado el zoom abierto y no, no se habrá ido a dormir o a hacer cualquier cosa. Talana, Walter, Mar, Jonathan. Jaime, Enrique, Byron, etc. Hola. Eh, Carmelo dice enhorabuena, muy buenas tardes, Super Carlos, número uno. Enhorabuena por la audiencia que tuviste, es que el grande es grande por donde vaya y tú eres muy grande. Gracias Carmelo, a ver si se pasa ya este rollo del virus y podemos tomarnos un café, que tengo ganas de ver a la gente en persona. Pablo, hola. Lo que comentaba es que esta serie de los viernes, lo que hacemos... Es eh, que revisamos los instrumentos más a largo plazo. A largo plazo, ver qué situaciones puede haber interesantes, etcétera. Tengo aquí las ideas de trading que sacamos la otra vez. A ah, ver si ¿sí quiere cargar. No sé por qué no quiere cargar ahora. Tengo aquí las ideas de trading que hemos visto a largo plazo y vamos a revisar todo esto, ver qué cosas tenemos para este mes de agosto. Ahora sí, mira, estas son las que marcamos el 19 del 6, ahora las vamos a revisar, ¿vale? Ver qué tendencias hay, qué movimientos interesantes hay, sobre todo de largo plazo, ¿vale? Hola William, Pablo, gracias a todos por la paciencia que tenéis, muchas gracias por esperarme. Bien, antes de comenzar, simplemente voy a leer el pequeño aviso legal y de riesgo, como hacemos siempre, porque ya sabéis que es pues, café y mercado, pero operar forex, hacer trading de CFDS o de cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo. Por lo tanto, no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden los riesgos que hacer trading conllevan. ¿Vale? La información que aquí presento yo hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero, es educacional. En principio las estoy enviando, pero a poquita gente, Kenny, porque lo que no quiero es que la gente se acostumbre a ah, Máster, mándame la, la sesión especial del viernes y tal. No, quiero que os esforcéis, igual que están haciendo el resto de traders aquí, que se están esforzando ahora viernes, igual que estoy haciendo yo, un viernes a las 7 de la tarde, hora española, que no me importa porque es mi trabajo, es, es lo que hago y me gusta, lo hago también para que no os falte nada. Y si yo digo que hay sesión, hay sesión. Pero es un esfuerzo. Y me gustaría que la gente se esforzara en estar aquí. En tu caso, Kenny, como estás aquí hoy, sí te puedo mandar las otras dos anteriores. Talana nos saluda desde Córdoba, Colombia. Hay una ciudad en España que se llama Córdoba también, lo sabéis. Además es preciosa. Está la mezquita ahí que es preciosa. México, 11.54. Hola Andrés, desde Colombia, un saludo. Vale. Vamos a ver un momento. A ver, no, no me digas que se ha ido el vídeo otra vez. Ahora, vale. Bien. Lo sé, Kenny, yo sé que tú estás, pero simplemente para que la gente que no... No quiero que la gente se malacostumbre, ¿vale? Es importante. Bien. Chicos, ¿qué tal la semana antes de comenzar? Lo bueno del zoom es que los, los, los comentarios llegan al instante. Estoy viendo el euro dólar, fijaros, uh, qué buen pinchacito. Ahora es el momento un poquito del día también de decir, oye, quizás pueda ser un buen momento para encontrar descuentos. Uf, los índices americanos, ojo, ¿eh? Jordi, mil gracias porque gracias a lo que he aprendido, Carlos, con tus clases, hoy he podido sacar el objetivo de dos semanas en LibraGen. Insisto, gracias a tus clases, consejos, palabras. Gracias, Jordi. Es un placer. Yo ya os digo que cuando a mí me llegan estos mensajes, no hay nada que me haga más feliz que ver que mi trabajo está sirviendo para algo. Y eso es, de verdad, para mí, brutal. Jonathan, llevamos poquito, sí. José, creo que la semana se merece una cervecita bien fría. Ojo, José, no me tientes, que son las 7 de la tarde y estoy seco. <laughs> no me tientes, José, que tengo cerveza y fría. ¿Nos abrimos una o qué? <laughs> Un tequilita, dice Sofía. Un tequilita con limón. Estás tardando, dice. <laughs> hágale, hágale, parcero. Hágale, papá. Estás tardando, ¿sí? Apoya, apoyamos la moción, hacemos una votación como ayer con las clases. Apoyo la moción de la cerveza del tequilita. Venga, vale. Si os ponéis así, me voy a abrir una cerveza. All right. Vamos a ponerlo. Porque me lo habéis pedido vosotros, ¿vale? Yo no he sido el que he querido abrirla, pero si te echas un vaso de cerveza, que sea grande, ¿no? Porque con el calor que hace va a vuestra salud, ¿vale? El que esté trabajando, por, por cierto, lo dije también el otro día. El que esté trabajando, lo mío es una excepción porque es mi última clase de la semana. Y, y bueno, que es una cerveza, o sea que vamos, que no pasa nada. Pero el que esté en horario laboral, el que tenga que conducir o el que tenga que hacer algo importante, por favor, que no me va al colo, ¿ok? A vuestra salud, mis queridísimos traders, muchísimas gracias por todo. Salud. Mm. Wow, con este calor, alucinas. Salud, amigos míos. Qué alegría, oye, esto la verdad que me, me gusta, esta, esta sala, ¿eh? <laughs> esta sala me gusta, ¿eh? ¡Salud! Esta sala me gusta, esta sala me gusta. Va bien, va bien la cosa. Me gusta, me gusta. El tequilita me parece un poco más fuerte, Sofía, pero bueno. Gracias, Mateo. Para cerramos, cerramos. Dice, yo me abriré una cervecita para cerrar este mes en positivo con Tito Charlie. Y yo tengo aquí un par de tricks también buenos. Yo esta semana, la verdad es que no se me ha dado nada mal. Tampoco. Había hecho varios retiros, tenía la cuenta como en 7.000 6.500, 7.000 y he hecho como casi, que en porcentaje es una burrada, ¿vale? Porque he dejado correr y tal, pero he hecho, no sé si 2.000 euros o 3.000 en una semana. No llegará a, a haber hecho 2.000 y pico euros. No hay que pensar en dinero, pero es un porcentaje interesante para lo pequeñita que es esta cuenta. Obviamente tengo alguna otra cuenta, pero por motivos de privacidad, como podéis entender, pues tengo mi cuenta pública, que es con la que opero, que es más pequeña y así es mejor porque no me vuelvo loco en los directos y empiezo a meter tamaño grande. Y aún así, con una cuenta pequeñita, eh, ojo, ¿habéis visto el trade del franco suizo? Ojo, ¿eh? Con una cuenta pequeñita puedes hacer también un buen retorno, ¿eh? ¡Oh, qué rico este trade! ¡Qué sorpresa! La sorpresa de lo inesperado, ¿eh? Mm. Y bueno, pues que Mateo está brindando y yo me alegro mucho también. Hacemos un brindis virtual, unas chelitas. Gracias, Sebastián. Ea. Sí, la verdad es que los emoticonos molan, pero bueno. Salud a todos, chicos y chicas. Os quiero un montón, ya lo sabéis. Al final somos una familia. <coughs> un buen aguardiente blanco del Valle, lo probarás. Me encantaría. A la otra quitamos unos vinos como complemento. For those about to trade, we salute you. <laughs> Carmelo, Car Carlos, ¿para cuándo las clases particulares? Chicos, tengo sorpresas que estoy preparando. Ahora en verano no es una buena época para lanzarlas, porque ha sido un año extraño y de hecho las tendría que haber lanzado antes. Me lo lleváis pidiendo mucho tiempo. Yo tengo un proyecto, que sabéis, de herramientas y formación para vosotros, para los traders. Las herramientas que yo uso, quiero que las tengáis disponibles, como el control panel y estas herramientas, ¿no? De esto Tickmill es totalmente consciente, ¿vale? Ya que estamos, hablamos de este tema. Tickmill es totalmente consciente de esto. Yo ya se lo he comentado a ellos. Y está en buen camino. Va por buen camino. Pero... Tienes que tener un poco de paciencia. Quiero hacerlo bien para que todo el mundo tenga una oportunidad. No lo quiero poner muy caro por si alguien que no tiene mucho dinero, ¿vale? O sea, eso también yo soy una persona que si alguien está en el paro, me dice, mira, yo estoy en el paro y es que ni le cobro. O le cobro algo simbólico, ¿vale? Pero bueno, que la cuestión es que está en el horno cocinándose a fuego lento. Y tengo que organizarme, chicos. Sabéis que tengo mucho trabajo. Entonces, eh, solo quiero que sepáis aquí entre nosotros que se está cocinando, que tengáis un poco de paciencia y que llegará, llegará, ¿vale? Esperaros, si estáis pensando en haceros un curso, esperaros, ahorrar el dinero y luego podréis sentar a la escuela de Tito Charlie, que no os diré el nombre todavía, es una sorpresa. Pero va a ser un sitio, además, un punto de encuentro, o sea, va a ser algo en el cual... Todos estemos ahí juntos, no es solo yo, sino va a ser para, para ustedes en realidad. Tenéis que tener paciencia, podéis ir estudiando ya antes, porque cuando llegue os diré: habéis hecho los. ¿Habéis estudiado esto y esto y esto? No, pues entonces, espérate, no me pagues nada de clase hasta que no hayas visto todo esto. Yo voy a ser muy sincero con vosotros: no voy a cobrar a nadie si no sabe bien lo que está pagando, si no veo que lo necesita. ¿Vale? Es interesante, ¿ok? ¿vale? sobre todo las herramientas. Jonathan dice, la mayoría está trabajando en casa, no tiene que salir a conducir. <laughs> Además no se siente el olor a cerveza. Yo no tomo, ahora voy a por un jugo de limón, muy rico también. Sofía, en México nos dejaron casi tres meses sin cerveza por la pandemia, imagínate, pero ¿cómo habéis podido sobrevivir sin cerveza tres meses? No me lo explico. Gracias a Clau, Carmelo, Myron. Exacto. Primero tenéis que ver los vídeos, primero porque antes de que yo os cobre nada, es necesario que sería lo suyo, que os vierais la mayoría de vídeos, por lo menos los importantes, que yo también los listaré en una lista y os pasaré a la gente interesada. La clase, las clases van a ser virtuales, online, entonces eso significa que cualquier persona lo puede ver desde cualquier parte del mundo. Y en principio quiero calidad, no quiero cantidad, prefiero que seamos pocos alumnos. Pero que haya calidad. Sé que hay muchas personas interesadas y yo lo más, lo primero que quiero es que tengáis algo bueno, de calidad. No me gusta, en plan, corre, corre, que venga, que hay que vender cursos. No, no se trata de eso. O sea, yo no lo hago por. Obviamente, son mis horas de trabajo y al profesor se tiene que pagar, ¿no? Pero quiero hacerlo bien, vaya, ¿me entendéis? Quiero hacerlo bien. No digáis nada, por favor, no digáis nada fuera, no comentéis nada en el chat. No quiero que digáis nada, por fin, porque como todavía no sé cuándo va a salir y es algo nuestro, de momento quiero que quede entre nosotros, ¿vale? Porque os estoy dando un poco la... Eh, ¿Cómo se dice? Es que estoy ya frito, perdonad. Os estoy dando la noticia a vosotros, ¿vale? Sí. Además estoy pensando la primicia, exacto, Luis, exacto. Estoy pensando el siguiente formato. ¿Qué os parece esto? Mirad esto. En, Sofía, en Facebook, tienes todos. Estoy pensando, porque yo ya he tenido formación antes con gente, entonces sé cómo hacerlo. Cada uno tiene su vida. ¿Qué os parece, por ejemplo, todos los domingos, dos o tres horas de clase, los domingos? Dos horas y media, todos los domingos. Todos los domingos vamos a dar una clase privada, cerrada, fuera de TICMIL, y ahí os podré decir. Ya lo hago en TICMIL, pero os podré todavía decir más cosas, porque ya será mi escuela. Entonces. Todos los domingos una clase, sé que es un poco, pero es el único día que hay gente que tiene libre. Entre semana es peor. Todos los domingos, ¿vale? Ese es el plan, ¿vale? En principio va a ser un curso bastante completo de unas 12 horas, 12 horas seguidas, o sea, del tirón, ¿vale? Quiero decir. Cuatro semanas, dos, tres horas cada domingo, ¿vale? Y en un mes tienes el curso hecho. Se quedará grabado y os mandaré las grabaciones. Y luego tendréis acceso a la sala y a, los, eh, a las herramientas. Pero no hablemos de esto, por fin, chicos, ahora no quiero hablar de esto, porque si no nos vamos de la sesión. <laughs> Yo creo que el domingo es un buen día porque el mercado está cerrado, no estás estresado en operar. La gente que tiene vida, familia, trabajo, el domingo es un buen día y eh, empiezas la semana con energía, ¿vale? Manuel dice, hablaremos de gráficas y volatilidad de opciones, eso lo podemos hacer pero en la parte avanzada no puedo hacer un curso de, en 10-12 horas donde explique Forex comportamiento del precio, price behavior volumen, sentimiento os voy a explicar cosas de sentimiento que, no es, que explico pero en detalle eh, qué herramientas uso más profesionales que no he mostrado en la sala, ¿por qué? porque son mis herramientas no las voy a compartir ahí, ¿no? es algo normal eh, entonces, eso haré otra sección, digamos, más avanzada para opciones luego, Manuel. All right. Muchas gracias, Jordi. ¿Será con cerveza para despedirse el fin de semana? Lo que tú quieras. ¿Vale? Sería empezar los domingos. En principio, voy a poner plazas limitadas. ¿eh? Cerveza y mercados. Bien, chicos, hace unas semanas, o sea, serán plazas limitadas porque yo quiero que seamos pocos para asegurarme de que tenéis, eh, pues como si estamos en una clase de 10 personas, vaya, y no 50, que pueda ir uno por uno, se si te ha quedado claro, lo tienes todo claro, tienes alguna duda, tal, ¿vale? Vamos a ser poca gente. Cuando lance el registro, os aviso y apuntaros rápido. Estas semanas, estos viernes anteriores, hemos estado viendo eh, una serie de ideas a largo plazo que marqué aquí el día 19. Esto fue hace dos semanas. Fijaros lo que hablé aquí. Oro, alcista el día 19, vamos a diario por eso a veces cuesta entrar en las tendencias es complicado, pero hay que estar muy atentos, el día 19 ideas de trading a largo plazo, hace dos semanas en el evento especial del viernes eh, comentamos aquí de una compra, el 19 del 6 viéndolo ahora con perspectiva, dices Joder", claro, obviamente ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? pero, ¿os acordáis que lo hablamos aquí? está a 1700, a punto de hacer un máximo largo oro rotura de línea de resistencia, de línea de tendencia, lo que fuere. Y fíjate, si hubiéramos tomado esos días siguientes una señal, que yo tampoco pude tomar porque se fue el precio rápido, 1750 hasta el 1970. Aquí hay unos 220 dólares de movimiento, o sea, es bastante. Entonces... Cuando muchas veces estas sesiones que miramos ideas de trading a largo plazo, lo comentamos, eh, parece que son cosas como, bueno, ya entraré, ya llegará, ya lo haré. Y hay que estar mm, ready, hay que estar preparado para tomarlo rápido, porque, porque rápidamente se te va. Yo a mí este, este trade se me ha ido del oro, la verdad, en esta entrada que comenté. No me dio tiempo y no pude entrar. No sé por qué, no, 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 no alcancé a entrar algún motivo entré en intradía pero no, no hice el trade de swing. no me esperaba la verdad este movimiento quizás tan fuerte la rotura ha sido muy limpia del, en semanal y de momento yo estoy alcista mientras el precio siga por encima del 1920 ojo que sigue vigente y una de las cosas que yo quiero enseñaros ahora una de las cosas que yo tenía pensadas enseñaros enseñaros hoy es lo siguiente vamos a trading view Quiero enseñaros esto que es muy importante. Esto es muy importante, ¿vale? A ver si consigo ponerlo para que lo veáis bien. Vale, esto es el dólar index. Pero yo lo que quiero enseñaros es una cosa importante: de cómo está subiendo el oro. Entonces me gustaría tener dólar oro. Hmm. Había una manera de revertirlo, me acuerdo que me lo dijo Alejo. ¿Cómo era? Vamos a ver, un momento. Era control y no, creo, ¿no? ¿Cómo se podía voltear esto? Había una manera de darle la vuelta. Listo, ya lo tengo, escala invertida, ¿vale? Esto es el, el oro, ¿eh? Bueno, esto sería dólar contra oro, ¿vale? El dólar cae contra el oro, ¿vale? Dólar cayendo, oro subiendo. Y voy a superponer el dólar index encima, ¿vale? Estas son cosas que normalmente, pues eso, enseño más aquí que en la otra clase, ¿no? Para que la gente se esfuerce y lo vea más privado y lo vea mejor. Entonces, eh, el gráfico de velas es dólar contra oro y el gráfico azul o bueno voy a ponerlo en amarillo que se vea quizás un poco mejor el gráfico amarillo es el dólar index es decir no es que el oro también que está subiendo pero es que el dólar está perdiendo muchísimo valor o sea es decir está perdiendo muchísima capacidad de compra el dólar americano tiene mucha debilidad. Es decir, el oro, esto para intentar explicarlo, no es solo que el, do, que el, que el oro te haga un nuevo máximo, ¿no? sino que ese máximo te lo hace con el dólar haciendo un nuevo mínimo. Quiere decir que para comprar una onza necesitas todavía más dólares. ¿Por qué? Por el tema de la impresión de dinero que está haciendo la Reserva Federal. Eh, ¿Sabéis lo que está haciendo la Reserva Federal ahora, no? Lo explico porque aquí estamos pocos y me puedo explayar. La Reserva Federal lo que está haciendo es que está imprimiendo dinero del aire, de la nada, le da la manivela, imprime dinero y con ese dinero, aunque sea tipos de interés cero, con ese dinero compra deuda del Estado americano, compra deuda del Estado americano. ¿Cuánto dinero creéis... ¿Cuánta deuda creéis que tiene comprada la FED de, del Estado del Gobierno, de los bonos que emite el Gobierno? ¿Cuánto dinero creéis que, que, que... Un trillón, dice Andrés, más. Un trillón. Un trillón. Con eso no tienes ni para un portaaviones. Más, Andrés, más. Estos son detalles importantes, voy a lo fundamental, estamos todo el día viendo gráficos, pero estos detalles aquí es lo importante, ¿no? Que quiero compartir esa experiencia. Más, más, Kenny, mucho más. Menos, Rafael, te has pasado. Menos. Os explico cómo funciona. Lo, lo hablamos esto porque es interesante antes, porque estos, estos trades más o menos queremos lo mismo, ¿no? Yo sigo queriendo compra de oro, sigo queriendo venta de índices, que por cierto. Oh. Está sin take profit esto. Sí, bien. Yo sigo queriendo venta de índices, como este trade de, del índice inglés o este trade de, de Suiza, ¿vale? Índices, mira qué bonito este trade, ¿eh? Uf. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es lo que hace? La Reserva Federal imprime dinero. La Reserva Federal lo voy a poner con este cuadrado, ¿vale? La Reserva Federal R, Reserva Federal. Eso es la Reserva Federal de Estados Unidos. Que ni es reserva ni es federal, pero bueno, ya eso ya lo explicaré en otra, en otra clase. La Reserva Federal imprime dinero, Luis. El Estado americano, lo voy a poner con un triangulito, el Estado americano, un hexágono. El Estado americano emite unos bonos, una deuda, digamos, emite deuda, necesita financiarse. El Estado de Estados Unidos, el gobierno necesita financiación. Entonces emite unos productos de deuda, digamos que son unos bonos, ¿vale? O una deuda, digamos simplemente, bonos, deuda. La Reserva Federal, con ese dinero que imprime del aire, que también lo llamamos el quantitative easing o el helicóptero money, eh, ese, ese dinero que imprime, que genera de la nada, imprime dinero. Esto es lo que se llama el money supply, que os puedo enseñar también, ¿vale? Lo que se llama la cantidad de dinero que hay disponible, ¿vale? Esto lo controla la Reserva Federal, por así decir. La Reserva Federal, con ese dinero que imprime, compra la deuda del gobierno de Estados Unidos. Compra esa deuda. ¿Vale? Entonces la Reserva Federal es tenedor de la deuda del gobierno, de toda la deuda de Estados Unidos. Creo que el 25% lo tiene la Reserva Federal y esto os lo voy a enseñar ahora. No es quien más tiene, porque son listos y no quieren comprar demasiada deuda, ¿vale? Lo tengo aquí, os lo voy a enseñar. Aquí lo tengo para que os hagáis una idea, ¿vale? El 11%, ahora os lo enseño, el 11% de la deuda de momento de este dato eh, lo tiene la Reserva Federal. ¿Vale? Con ese dinero compra deuda del gobierno. Compra deuda del gobierno. ¿Vale? A ver, ¿Dónde está el chat? ¿Qué significa esto? Que esto puede llegar a qué pasa que el gobierno ya tiene una relación, la relación de deuda y bueno y ahora va a ser mayor. Ojo con esto. Estaba, no, no había yo caído en esto eh, para justo en este caso. Bueno, sí es algo lógico. La relación de deuda por PIB de Estados Unidos, estaba más o menos en el 120%. Como ahora ha disminuido el PIB un 30%, todavía, digamos que aunque Estados Unidos... Esto seguro que ahora es ya un 150%. Estados Unidos, aunque un año entero, trabaje un año entero y pague toda la deuda que tiene, no va a poder pagar toda esa deuda, porque estos bonos que compra la Reserva Federal, luego el Estado americano tiene que pagarle a la Reserva Federal, se lo tiene que devolver con el bono. ¿Me entienden, no? ¿Me están entendiendo con esto? Entonces, con la caída del PIB que ha tenido, deuda por PIB va a ser todavía más... Ahora mismo me acuerdo que estaba al 120, pero no sé cuánto estará ahora. A ver el chat, un momento. Eh... Sí, más o menos es eso, Kenny. Pero no, pero sí que está aumentando. Tienes que tener mucho cuidado porque. Pero sí, eso es un poco lo que el efecto cantillón al que me refiero aquí, el cantillón effect. Kenny, me refiero a que para comprar una onza de oro cada día hacen falta más dólares. O sea, cada día hacen falta más dólares y encima el oro sube. Entonces, uff, mal, mal, mala pinta, mala pinta tiene, mala pinta. Da que pensar. O sea, al final lo soy yo lo que estoy haciendo aquí también para mí. O sea, lo hago con vosotros o somos menos, en clase somos 100, hoy había 130 personas y es una locura hablar de esto. El chat se vuelve loco. Aquí podemos meditar y e intentar encontrar cosas. ¿no? Entonces, es un poco lo que dice eh, Andrés, la Reserva Federal le presta sobre el PIB futuro. Algo así, sí. Entonces, Enrique dice, yo vivo en Argentina y lo han hecho toda la vida, así estamos. Carlos, ¿en Europa no se está haciendo lo mismo que en Estados Unidos? Sí, pero no igual. No es exactamente lo mismo porque tienen otros mecanismos y otros productos. Y además, la deuda de Estados Unidos ya era muy alta antes de esto. Para que os hagáis una idea, con el tema del virus la deuda se ha multiplicado, creo que por cinco. Tengo los datos por aquí, los puedo buscar. Por cinco. En un año ha subido más que el entonces, están, se imprime más dinero. lo que dices del efecto cantillón, esto es lo que comentaba, pues adam smith y toda esta gente, no los economistas, eh, clásicos. Y, y es que para comprar una onza de oro, como cada vez hay más dólares en, porque como no paran de imprimir dólares, la reserva federal no para de imprimir dólares para comprar esa deuda del gobierno. en parte. Eh, claro, los bienes reales suben de valor suben de precio. Suben de precio. Entonces, el oro, pues cada día vale, no solo es que el precio esté subiendo, sino que eso que cuesta más dólares es lo que está pasando. Vale más dinero. Un... ¿Por qué? Además, esto es otra cosa importante, es, están robando a la gente, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú tienes dinero ahorrado, eh, lo que tú tenías, si tú tienes 10.000 dólares ahorrados, hoy... Puedes comprar muchas menos cosas con esos 10.000 dólares. Tu dinero no deja de perder valor cada día que pasa. Cada día que pasa tu dinero vale menos. Entonces eso es un problema. Y es un poco el vacío. Nos están engañando. Lo del ahorro no tiene mucho... O sea, no se está eh, favoreciendo el ahorro. Al revés. Se está devaluando el dinero cada día. Por decirlo a grandes rasgos. Exacto, menos poder adquisitivo, menos capacidad de compra. Entonces eso es un poco, eh, un poco estafa, ¿no? porque el que está ahorrando, joder, le están quitando los bienes ¿no? de su, su, o sea, su capacidad de compra. Por otro lado, también te obliga a invertir, a hacer cosas con tu dinero, que eso, ok, está bien, que tengas que intentar tener eh, que tu dinero genere, que tenga más rentabilidad que la inflación. Una onza de oro hace años valía mucho menos, ¿no? Pero eso, el dinero. Entonces, lo que quería simplemente dejar claro es que no es que solo el, el oro esté subiendo, sino que el oro está subiendo en un momento en el que el dólar está más débil que nunca. O sea, está el dólar bajando a la vez que sube el oro. Y eso no pasa siempre, ¿eh? Eso no pasa siempre. No es siempre así. A veces el oro está fuerte, pero el dólar se mantiene. Pero ahora el oro está cayendo, o sea, el dólar está cayendo muy fuerte y el oro está subiendo. Exacto. Entonces, en el, que, en el momento en el que la moneda de Estados Unidos, que es mundial, como dice Enrique, eh, deje de ser así, en el momento en el que deje de ser una moneda, digamos, eh, tenía un nombre, ¿vale? A ver si con un sorbito me puedo recordar. Tenía un nombre, ¿vale? En inglés es una moneda, es como una moneda base, ¿no? Quiero enseñaros varias cosas. Eh, Sebastián, muy buena pregunta, Máster: ¿Quiénes son los dueños de la Fed? Muy buena pregunta. Yo me hice esa pregunta un día y me costó bastante llegar a la respuesta. A ver que os puedo enseñar alguna cosa interesante por aquí. ¿Dónde está la cantidad de dinero que tiene puesto...? Se están perdiendo muchísimos empleos. Sí, ya lo he dicho alguna vez. Eh, Marcus dice, yo lo primero de inflación lo viví, eh, lo primero lo viví de niño en Perú. Compraba con una moneda, una gaseosa grande unas galletas y me daban cambio. Un día fui a comprar con esa moneda y me dieron solo un caramelo. Fue la primera lección de mi vida de varias. <laughs> está claro. A ver, un poco de inflación, no pasa nada, pero mucha inflación. La Reserva Federal está formada por. Los bancos centrales de diferentes estados. El estado de California, el estado de Texas, el estado de. ¿Vale? Sí, para responder a esa cerveza, a esa cerveza, digo, estoy ya para responder a esa pregunta. Se necesita otra cerveza fría. Tienes toda la razón, querido amigo. Eh, lo que os quería enseñar es que no voy a entrar demasiado a hablar de la Reserva Federal, pero es un poco tiene cosas buenas y cosas malas. La Reserva Federal está separada del gobierno de Estados Unidos. Tienes a la Reserva Federal y luego tienes al gobierno. Está separado. ¿Por qué? Porque quieren no quieren que el gobierno controle la Reserva Federal ni la Reserva Federal el gobierno, o sea, que lo entiendo, puede tener cierto sentido, pero es como si el Banco el Banco de España no tiene nada que ver del de gobierno y sí, pero no es igual. ¿Por qué? Porque claro, cuando la Reserva Federal no tiene nada que ver con el gobierno actual, pues Está separado, hay una separación de poderes. Y eso es bueno y es malo. A la vez, en el caso de la Reserva Federal, para mí, pienso que es malo. Ya lo dijo Kennedy, ¿no? Kennedy dijo, hasta que el pueblo americano no controle el dólar y su moneda, no va a ser libre nunca, tal. Y mirar cómo acabó. Es una pena, no quiero decir que haya sido, pero fue muy raro. El asesinato de Kennedy fue una cosa eh, extrañísima, ¿no? Entonces, eh, y él metía caña a la Reserva Federal, ¿eh? Entonces, claro, es mucho más fácil que la Reserva Federal manipule al gobierno o algún político y no al revés. Exacto. Eso está muy bien, muy bien dicho, Andrés, eso es cierto. Pero resumiendo, la Reserva Federal es una entidad que la, la, la controlan, digamos, eh, los directivos de bancos centrales de cada estado, pero no de todos los estados, de los más importantes. Creo que son California, el estado de Texas. Y esos no se votan, ¿vale? No se votan. Esos no se votan, ¿verdad? No es algo que se elige democráticamente. ¿Vale? Eh, tiene algo de autoridad el Congreso, pero muy poquito sobre ella. Eh... 12 bancos centrales de, de, de allí. Vamos a ver si consigo encontrar los bancos. Aquí están. La Reserva Federal se compone del de, eh, Banco de Atlanta, el Banco de Boston. Estoy en la página de la Reserva Federal. Vamos a verlo aquí. What the fuck? El año pasado. 12, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Atlanta, Boston, Chicago, Cleveland, Dallas, Kansas, Minneapolis, Nueva York, Filadelfia, Richmond, San Francisco y San Luis. Los bancos, bancos centrales de, de, esas, de esas ciudades, de esos estados. Porque Nueva York, que yo sepa, no es un estado, ¿no? Ya me estoy yo ahí confundiendo. Chicago, Cleveland, estos son, parece, ciudades, ¿no? Entonces, los directivos de estos Federal Reserve Bank de estas ciudades tan importantes, eh, esto es California, esto es eh, sí, son estados. Vale. Ahora mismo estoy que no quiero, no quiero meter la pata y no quiero decir nada que no, que no lo tenga claro. Pero fijaros que hay cuántos estados hay en Estados Unidos, muchísimos más. Muchísimos más que 12, ¿no? 50 y 51. <laughs> son ciudades, pero sí, son estados, ¿no? El estado de Nueva York. Quiero asegurarme, porque yo a veces me lío con esto. Me lío con esto. <laughs> Fijaros que de 51, 50, 51 estados en total, hay 12 que son donde está el dinerito y donde está la pasta. Estos, los directivos de estos bancos centrales de cada estado, de esos estados, son los que componen el Board of Governors de la Reserva Federal. Y a esta gente, obviamente, estos no se votan, ¿no? Bueno, esto es un cacao, lo tienen puesto para que la gente no lo sepa, o sea, es muy complicado enterarse, o sea, lo tienen puesto de verdad complicado para que la gente no sepa cómo se vota, cómo se elige. Eh... Tenéis que investigar. Hay uno, en el trading, una, cosa, una de las cosas que hace el trading que a mí me gusta es esa labor, labor detectivesca, un poco de, 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 de investigar. Aunque no vayas a sacar un trade de aquí, pero te va a hacer entender mejor cómo funciona el mundo, cómo funciona el planeta donde estamos, la economía. Y eso me interesa mucho a mí en el trading. Y a veces acabo leyéndome reportes, cosas que investigando tiras del hilo y vas encontrando una cosa y otra cosa y otra cosa el estado de Nueva York. Sí, sí, sí está claro. Está claro que es un estado, ¿vale? Pero bueno, que eso, que no lo comparemos con o sea, quiero decir, aquí por ejemplo no está el estado de Missouri no está. <laughs> Missouri, el Midwest, ¿no? Nebraska o hay aquí que no hay casi nada en Montana. No, el Banco Central de Montana no es parte de la, ¿de acuerdo? ¿Ok? Están los más poblados y donde, está más, y donde hay más dinerito. Entonces, para que veáis que no... Aunque es cierto que Chicago no es el estado de Chicago, tienes razón en eso, Clau. Por eso me estaba yo liando. Hay una cosa que es el estado de Nueva York y otra cosa que es la ciudad. Bueno, la cuestión que, eh, para no liarnos, que la Reserva Federal no es reserva ni es federal, porque no tiene dinero ni... Ni, ni tiene que dar cuentas al gobierno. Cuando yo digo eso, es por eso me refiero, que tiene independencia, bastante independencia. Tiene cosas buenas y cosas malas. El tema es que eh, la Reserva Federal, lo que. Ah, lo que se iba a decir de la deuda. Estados Unidos ha sido capaz de tener no sé cuántos trillones de deuda. Simplemente porque han quitado el patrón oro. Si no hubieran quitado el patrón oro, Estados Unidos no podría tener eso, esa, esos dinerales que tiene de deuda. ¿Vale? ¿Vale? Bien, la deuda nacional de Estados Unidos, según el Tesoro del Estado de Estados Unidos, pero que esto es un poquito mayor, lo que aquí está un poquito camuflado, porque la Reserva Federal tiene otros productos que no salen aquí, pero bueno, de todo el dinero que debe, eh, de la deuda que ha, digamos, vendido el esta Estados Unidos, más de 21 trillones, es una locura. La Reserva Federal tiene más del 11%, que yo creo que tiene más, pero bueno. Inversores americanos de Estados Unidos, los propios americanos, tienen un tercio, son los propios tenedores de la deuda de su propio gobierno, son un tercio de americanos, 6.8, 6.9 trillones. El propio gobierno de Estados Unidos también se compra deuda a sí mismo. O sea, es que. Ole, necesito dinero. Vale, yo te lo compro, me lo compro yo a mí mismo mi deuda. Sí, genial, con mi propio dinero, genial. Es como vale no pasa nada obviamente tienen un cash flow y pueden permitírselos o sea, tienen tiene su sentido no pero es el propio gobierno el que se debe a sí mismo vale y eh, ojo con esto inversores extranjeros también tienen un tercio de la deuda de Estados Unidos aquí está China aquí está Europa aquí está Alemania aquí están los grandes fondos JP Morgan Lehman Brothers bla 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 bueno Lehman Brothers no porque ellas no existen ojito con esto esto se ha podido hacer debido a que el patrón oro ya no está. Si el patrón oro no está, obviamente no podrían pagar, no tienen 21 trillones en oro. No lo tienen, ¿no? ¿Cierto? La Fed es la Reserva Federal, es la que se dedica a mantener eh, la política monetaria del país, ¿vale? Y de la moneda, sobre, no, del dólar en realidad, ¿no? Se preocupa por el país, se preocupa por la moneda en realidad. La política monetaria del dólar. Política monetaria, la política, qué política va a haber, y el tesoro es el tesoro de Estados Unidos, del gobierno. ¿Vale? La cuestión es que, o sea, el departamento del tesoro va tener, tiene otras funciones diferentes. Tiene otras funciones diferentes. Como pueda ser distribuir la, el dinero en las diferentes áreas. Eh, realizar los pagos, que eh, tenga una hoja de balance el gobierno equilibrada, que no la tiene, etc. Entonces, la cuestión es que viendo esto, sabemos que esto se puede poner feo, porque si Estados Unidos no paga este 30% de tenedores de deuda extranje, que son extranjeros, China, Europa, eh, empresas privadas, fondos de inversión que compran la deuda, si no puede pagar esto, puede empezar a haber problemas cosa que no creo que llegue hasta ahí. Hay una página muy graciosa, que yo ya os he enseñado, graciosa, lo digo con ironía, ¿no? Eh, que es la US Debt Clock. La deuda nacional de Estados Unidos está en 26 trillones y subiendo. Vale, entonces, el dato real parece ahora, según la Reserva Federal, de... Deuda por el PIB 136%. Y va a seguir subiendo, porque el PIB ser, sigue bajando, ¿vale? Entonces, no os asustéis, esto parece como que es un rollo, pero es mucho más interesante de lo que parece. Parece como que al principio dices, jo, qué aburrido, pero no, no es nada aburrido en realidad. Porque es muy interesante. Esta es la que yo quiero, 150, porque esta era la, la deuda federal, no, no, la total aquí. 153%. Uf, esto se está empezando a poner complicado, ¿eh? se está empezando a poner feo. Deuda total de todo Estados Unidos en relación al Producto Interior Bruto del país, 1.5, o sea, 150, 1,5. Estás un año pagando y todavía te queda la mitad por devolver. <coughs> Más o menos, algo así. La Fed fabrica el dinero y hace sus políticas con el dólar y el Tesoro lo administra internamente en el país. Algo así. Entonces, bueno, es muy interesante esto que lo miréis. Os voy a dejar este enlace por si queréis verlo, que es bastante interesante también. Os puede hacer que pensar. Y vamos a seguir ahora a ver cómo lo podemos traducir esto en oportunidades de trading también, ¿no? Así es, Enrique, estoy de acuerdo. Carlos, si el dinero de la FED está entrando en la bolsa americana, algún día ese dinero tendrá que salir de la bolsa, ¿no? Claro, pero es que la FED no es directamente la que compra, la FED lo hace muy bien. La FED imprime, compra los bonos, el gobierno con ese dinero que le, de, que le da la FED a cambio del bono, da ayudas al pueblo, a los ciudadanos, a las empresas y las empresas lo meten en bolsa. Cuando se meta la castaña, la bolsa... No va a ser el trade de la FED el que ha perdido. La FED ya ha garantizado su trade porque ha cambiado dinero por bonos del Estado. Entonces eh, van a ser las empresas, los individuales, con las ayudas del gobierno, los que lo han perdido todo. Y el gobierno también va a tener un déficit brutal. ¿Y a qué se va a llegar? Pues a nacionalizar empresas, recortes, problemas, problemas. No es la FED la que está metiendo el dinero en la bolsa. Ja, ja. Sí, es el dinero que imprimen ellos, pero como lo pasan de propietario, ahora ese dinero ya es tuyo. Ala, para, para el gobierno, ¿necesitas dinero? Toma. Tú dame los bonos y en tres años me estás pagando. Pase lo que pase. Entonces, aunque sea un tipo de interés muy pequeño, pero me lo tienes que devolver. Y el Estado, con ese dinero de la FED, da ayudas. Y ahora con, el, con lo del virus, muchas más ayudas. Y encima la gente que, que no sabe, pues va a la bolsa pensando que, oh, voy a comprar, que esto es lo mejor, voy a comprar tal. Y luego cuando esto caiga, ¿qué va a pasar? Si es que cae, no digo que vaya a caer, pero... ¿Vale? Bien, entonces la cuestión es que hay un, una economista del grupo de Trump, del gobierno de Trump, que quiere volver al patrón oro, que trabaja en la Reserva Federal también, y quiere volver al patrón oro, o intentarlo. Y está acercándose ahí a la Fed, está adentro. Mm, todavía no lo, ha, no, no lo ha montado, pero patrón murciélago, o sea, todavía no está. Y quieren, quieren volver al patrón oro, pero claro, para eso necesitan hacer unos cambios estructurales muy grandes que va a tardar. Volviendo a lo del dólar, que yo creo que el dólar va a seguir bajando y el oro va a seguir subiendo. O sea, viendo todos estos datos, como no paran de imprimir dinero, pienso que van a seguir, van a seguir, el dólar va a seguir bajando y el oro va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque el oro es un producto que en principio no se pone malo, no se estropea, no caduca, nos gusta, brilla, tiene usos y demás. No me gusta cuando está así parabólico, pero en el aspecto fundamental el oro podría ir al 2.500, 2.400, tranquilamente. Si el Bitcoin ha llegado a los 10.000 dólares, ¿por qué no lo va a hacer el oro? No estoy haciendo proyecciones, no digo que vaya a pasar mañana. Simplemente digo que ver un 2.500 dólares por onza no me parece algo raro teniendo en cuenta cuánto dinero están imprimiendo la Reserva Federal. Es algo lógico. Sí, man, eh, eh, Manuel, sí. Mucha gente está entrando en bolsa y tal y bueno y esto también un poco la verdad es que lo está haciendo un poquito también el gobierno de Trump. Y en general, para los que para dar buenas noticias, a la mínima que cae un poco el índice, sueltan cualquier tontería. Vamos a ayudar a no sé qué y vuelve a subir. Porque no quieren que caiga. Antes de las elecciones, quieren vender que esto está muy fuerte y tal, y yo lo entiendo. Pero bueno, no hay que hacer nada, Clau, nada. Yo no digo que hagáis nada, pero desde luego, a mí me daría mucha rabia, por ejemplo, no tener una monedita de oro. ¿Me entendéis? No, no decir, bueno, pues tengo un pequeño, un pequeño largo. De mínimo riesgo con un stop de, de, de mil pips, pero que si pasa algo y se pone fea la cosa, tú tengas tu, tu posición de oro, incluso tu oro físico, es más. ¿Vale? Es decir, eh, por tener una una compra en oro, no te va a pasar nada, me refiero, ¿no? Me entienden, ¿no? Para por si acaso pasa algo y sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo, decir, pues yo tengo un poquito también de oro, ¿vale? Para no perder riqueza, más que nada, porque estamos perdiendo riqueza si tenéis algo en dólares cada día que pasa. Al comprar oro lo único que haces es que estás equilibrando tu pérdida de dólar. ¿Vale? No digo que hagáis nada. Simplemente que yo estoy pensando, es lo que pienso a título personal, que si pasa algo, pasa lo que sea, pues tener una posicioncita en oro no me parece nada mal, ¿vale? Voy a abrir una otra, vamos, voy a echarme una cerveza. Vale, okay. Vamos a ver qué más oportunidades hay. Darme un segundo. Ya lo sé, lo sé, lo sé, lo sé chicos. Es que estaba esperando una llamada y como estoy con vosotros no me he dado ni cuenta y era algo importante y no me enteraba. Pero bueno, no importa. Estaba con, con la clase y no es importante. La cuestión es que me sigue gustando la compra de oro y veo interesante que tengamos una compra en oro. Y al menos intentar dejarlo correr, a ver hasta dónde nos lleva. Ahora, como siempre, muy parabólico, pues no me gusta comprar ahora, ¿no? Eh, también los índices, como digo, estoy esperando a que caigan, sobre todo los índices europeos. El DAX también alemán, fijaros hoy qué semana ha tenido. Sigo buscando ventas, acordaros de los gráficos eh, estacionales que os mostré la semana pasada, gráficos esta estacionales. Perdón, estoy un poco preocupado, voy a llamar igualmente, ¿vale? un poco preocupado, algo ah, importante a lo mejor le ha pasado algo a la persona entonces eh, los gráficos estacionales también son muy importantes y si os acordáis el, el, el índice no, si sí, no tardo nada, es un segundo el índice estacional que os enseñé la otra vez ¿vale? esto es muy interesante porque para la gente que no estaba la semana pasada pues eh, se veía claramente que estaba débil. ¿Dónde está? Ciclos, spot, ¿dónde estaba aquí? Estacional. Sobre todo los índices europeos, el DAX, el Dow y el Eurostox. Fijaros el Eurostox en índice estacional que nos mostraba que en agosto hacía una bajada bastante importante. Bastante, bastante important, importante. los últimos 30 agostos de los últimos 30 años, Europa ha tenido una bajada fuerte. Entonces, por eso estoy yo también muy atento a vender índices y por eso tengo la venta de, del Franco del índice. Eh, fijaros esta venta de hoy, que la he hecho con vosotros en el live trading y luego ha arrancado después. El índice de Suiza y el índice de Reino Unido ambos tienen una venta bastante curiosa, mira, el Reino Unido ya está haciendo su continuación bajista y yo no me lo quiero perder esto, ¿no? Quiero dejarlo correr, agosto es un mal mes, ¿no? para estas cosas. Entonces la moraleja es que un poco sigue igual que la semana pasada, el petróleo no me interesa tanto en venta, eso lo podríamos eliminar. Los bonos tampoco es que me interesen tanto. Pero de todas estas Vamos a ver el NOC un momento. No ha caído mucho. El dólar contra el yuan chino está bajando, ¿vale? Esto también, ojo, también puede ser interesante, aunque no va a bajar tanto en porcentaje, pero dólar contra el yuan chino puede caer fuerte, ¿eh? Están atentos. Darme un segundo, por favor, que parece que está bien. Vale, ya está, no se ha perdido la persona, que ha venido una persona a Madrid de visita y estaba la... Carlos, voy a visitarte, tal, ¿dónde estás? Estaba preocupado. Entonces, China no le interesa tener una moneda muy fuerte tampoco, ¿vale? Tampoco le interesa tener una moneda demasiado fuerte, porque así pierde competitividad contra otros países, ¿no? Pero no hay nada que puedas hacer, es decir... En un futuro el yuan chino probablemente suba de valor. Es decir, esto es un par que a futuro tendrá bastante movimiento, el dólar contra el yuan. Eh, no el yen, el yuan chino. Y es muy posible que continúe de momento. Tiene un doble techo interesante, se está alejando del 7 y, ojo, ojo, ojo. Sí, por supuesto. Ojo con esto, puede ser una posible venta, ¿vale? Que lo teníamos aquí, en vez de venta de CNH, eh, cambiaría a ser una compra en realidad de CNH. ¿Vale? Voy a editar este archivo un momento. Entonces, la cuestión es: vuelta al patrón oro, complicado que lleguemos hasta a que haya vamos, una. que haya una. vuelta al patrón oro de momento, complicado porque si no. Habría bastantes problemas, ¿no? Porque con esa deuda es que no se no la puede pagar. Voy a poner compra de CNH, ¿vale? Posible compra. Y lo voy a poner con una interrogación, luego lo, lo pasaré a limpio, simplemente para que no se nos olvide. Entonces, eh, una posible compra del Yuan puede ser interesante. Posible compra, ¿eh? No digo que sea. Lo que haya que hacerlo, pero de momento en el técnico ya está empezando a caer. Te mando el enlace aquí del seasonal ¿vale? Entonces, se nos ha ido la hora ya. Buah, imposible. ¿Qué más había puesto? Los bonos. Los bonos europeos los voy a dejar de lado un momento. Eh, la venta de índices me sigue gustando. El petróleo no lo veo tan lindo ahora. Aunque también puede caer, ¿vale? Pero no lo veo tan, tan lindo el petróleo de momento. Los bonos yo esperaría. Aunque, bueno, Europa, el bono europeo está subiendo algo de valor, tiene algo de fuerza. Vale, chicos, para recapitular, lo que quiero que entendáis es que la cosa se puede poner un poquito fea en los próximos meses, sobre todo cuando la deuda de alcance unos máximos muy grandes, las empresas que no sean competitivas van a caer, va a haber un montón de rescates, un montón de desempleo, esperemos que no, yo espero que no, pero todo apunta hacia ahí, porque como sigamos haciendo el tonto con lo del virus, pues eh, las, las causas después, los efectos que van a tener después en la economía van a hacer mucho más daño que cualquier virus con una tasa de mortalidad menor al 1%, ¿vale? Porque que yo sepa, ha muerto menos del 1% de la gente infectada, que yo sepa. Eh, para la, el virus de la gripe no hay vacuna. O sea, el enlace está en el chat. Hay muchos virus que no tienen vacuna y vivimos con ellos. O sea que. Sí, Sofía, los tengo ahí en el, en el Facebook, sí. Busca estrategias con retrocesos. Estrategia con retrocesos de FIBO. Ahí lo explico todo perfecto. ¿Te va a gustar esa estrategia? Muy linda. Creo que te va a gustar, ¿vale? Estrategia. Creo que se llama así el vídeo. Buscas eso en el buscador TickMill Español y buscas eso y ves el vídeo, ¿vale? Mi Facebook es simplemente Carlos Valverde. Lo tengo un poco cerrado, pero si me buscáis lo he puesto con W, ¿no? Da igual. Bueno, si sí la W. ¿Vale? Si lo buscáis. He puesto un enlace a todo el mundo. Ah, perdonar que no sale, perdón. Ahora. Ahora sí. Vale, ahí está el enlace de lo, del seasonal charts. Eh, si me queréis buscar en Facebook, buscáis Carlos Valverde y me encontráis aquí. Sin más, me añadís y punto. Sin problema, ¿vale? Añadirme. Podéis ver las publicaciones que yo tengo ahí. Eh, Chicos y chicas, vamos a terminar la sesión por hoy porque creo que ha estado bastante bien. La, la moraleja que quiero que hagáis ahora también es que investiguéis sobre el dólar, sobre la deuda, sobre qué va a pasar cuando no se pueda pagar la deuda, qué va a pasar cuando las empresas empiecen a ir a la bancarrota, qué va a pasar con las ayudas sociales cuando no pueda haber ayudas, qué pasa si yo no puedo pagar el alquiler de mi casa o la hipoteca. El banco, yo no pago a mí, al arrendador, el arrendador no puede pagar el banco, el banco no puede pagar la deuda que tiene, no puede pagar... A... O sea, ojo, ¿vale? Claro, al final vamos a pagar en bolitas de oro, exacto, así que cuidado simplemente mantener la cabeza fría no perder eh, la cabeza nunca, intentar no perder m, riqueza invertir en bienes reales, si podéis y la semana que viene hacemos otro especial, o sea, hoy era un poquito de exploración, para mí eh, dólar yen bajista, también aunque ahora fijaros hoy, uff, qué semanita que viernes, he tenido un viernes de locos, el dólar yen, 100 puntos, bueno 106 lo ha tocado, pues ese sí que es un buen precio de venta, el 106. Ese sí que es un muy buen precio de venta en el dólar yen, que ya ha tocado bastante lindo. Quizás pueda dar otra entrada en el 106 y saber que el dólar no tiene buena pinta, está muy débil. Chicos y chicas, ha sido un verdadero placerazo estar aquí como siempre. Sí, me lo tenéis que este fin de semana o la semana que viene y cuando tenga un rato, los mandaré todos. Chicos, eh, perdonar el retraso que ha habido hoy. Espero que hayáis aprendido lo máximo posible. Hoy hemos visto un poco más los fundamentales, hemos visto un poco más de quién tiene la deuda de Estados Unidos, qué está pasando con la economía, qué está pasando con el dólar. Y una anécdota, ¿cuál? <laughs> Sebastián, no puedo, tengo que marchar. Son las 8 de la tarde. Llevo desde las 9 sin parar. <laughs> no. No tengo ninguna ahora, Sebastián, que yo me acuerde ninguna. A ver, ¿alguna anécdota? Pues no lo sé, me estoy acordando, no sé, de, del trading, de qué. Gracias. Gracias, Mateo. ¿Vais a...? Anécdota del oro, ¿cuál? Mi estrategia con FIBO por cero euros, ahora mismo en directo. Creo que es esta, este es el mejor que os recomiendo para que aprendáis la de FIBO. Este es de los mejorcitos que recomiendo que veáis. El 3 de enero del 2018. Uf, ha llovido, ¿eh? O esta, esta también. Esta, esta. Veros esta. Veros esta que esta os va, os va a gustar bastante, ¿vale? Chicos, me voy lunes y martes, probablemente esté fuera, ¿vale? Y el miércoles es posible que también. Sí, aquí son las, no son ni las 8 y hay una luz de locos. Jonathan, el próximo día, que no me acuerdo ahora mismo de cuál era. Eh, chicos, me voy a tomar unos días de vacaciones, como es normal, porque no he, no he tenido este año prácticamente vacaciones. Y me voy a estar fuera cuatro o cinco días. Volveré el día cinco, miércoles. Creo que tendría a lo mejor el día cinco alguna clase cuando vuelva. A lo mejor por la tarde, ¿vale? Necesito vacaciones, Manuel. Llevo sin vacaciones todo el año. Además, ya sabéis que aguanto. O sea, estoy siempre al pie del cañón. Es que no, no, no tengo vacaciones. Nunca. Este año no, tengo, no he tenido ni un día. Desde Navidades. Y con lo de la pandemia, yo creo, y lo del virus que necesitamos unas buenas vacaciones todos, ¿no? Me voy cuatro días o cinco, o sea, tampoco me voy a bajar a la costa, a comerme una paella y a bañarme y poco más. <laughs> a, a mojarme un poco en el mar y ya está. Sin, sin más. Así que de todas formas voy a poner el calendario el lunes, lo pondré y pondré lunes, no hay sesión, martes, no hay sesión, miércoles, haré una a partir del miércoles, y el jueves estaré de vuelta a 100%. Eh, de todas formas, está Sebastián, ¿vale? El otro chico analista del de horario latino también, Sebastián, que es colombiano, y él estará también dando clase, tranquilamente, ¿sí? Yo necesito... ¡Exacto, Juliano, la mente ne yo necesito desconectar, porque estoy todo el día dándole al coco <laughs> unos chipirones. Me voy a meter una paella, Álvaro, entre pecho y espalda, una paella que me voy a meter... ¿Qué va a ser eso de locos? <laughs> Y a estar en la playa tumbado sin hacer nada con, con mi guitarrilla. Tomando el sol y haciendo el hippie en la arena. No quiero hacer nada más, os lo digo, no quiero nada. Aburrirme, quiero aburrirme. <laughs> Manuel, ojalá, si pudiera pasarme a verte, os, veré, os, os vería, pero es que no tengo tiempo, es que no puedo. Tengo que ver un montón de gente. Bajo a Alicante y todo, voy a Alicante, todo el mundo me dice, Carlos, estás aquí, vente a verme. Otro chico que está estudiando. Sé que vienes a descansar, pero quiero comentarte unas cosas de trading y tal. Y le digo, claro que sí, a eso voy a la playa, que mis alumnos me digan cosas, bajo para eso, Pedro. Eso le he dicho. Digo, voy para allá, a eso. Voy a, que, a ver a mis alumnos a la playa. Es un buen amigo. Cancún no lo conozco, pero sí conozco Tulum, Cobá y toda esa zona. Es increíble, ya subiré fotos, pero son cosas mías que tampoco subo porque no son cosas personales. Gracias, Melisa, Álvaro, Jordi, Manuel, Juliana, Luis Enrique, Kenny, a Clau, que imagino quién es, pero Edwin, Carmelo, Ángel, Rafa, Saúl, Andrés, Enrique, Edwin, Ergat, Hendrix, Jaime, Jordi, Jonathan, Juan Carlos, Luis, Luis Vázquez, Mar, Luis Enrique, Pablo, Sofía. Talana, William, un verdadero placer, chicos y chicas, gracias por vuestra atención, os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos, gracias chicos, nos vemos en una semanita el miércoles, ¿vale? Miércoles, jueves, gracias a todos, un abrazo muy fuerte, que tengáis un maravilloso fin de semana, controlar el riesgo, ¿ok? Muchas gracias, nos vemos la semana que viene, adiós, gracias, nos vemos Manu. Lo intentaré, Carmelo, lo intentaré. Hasta luego. Gracias, Ernesto. Chao, chicos.